Amigos, arrancamos un nuevo espacio. Seguimos en Asturias y nos estamos desplazando, pasamos a otra zona. Y si queremos buscar una zona interesante por población, por servicios, porque tiene playa al lado, porque tiene aeropuerto al lado, yo creo que lo tenemos dicho todo. Tenemos Avilés. Avilés es una ciudad abierta, una ciudad que yo creo que el que no lo conozca se lo está perdiendo, nos llama muchísimo la atención. Tenemos todos los servicios que podamos buscar, tenemos todos los desplazamientos debidamente acondicionados para desplazarnos por autovía, por carretera, tenemos playa, tenemos senderismo, tenemos vida. Yo creo que Avilés es una de las zonas interesantes donde hoy vamos a conocer un poquito más de su población y de sus gentes. Bueno, pues esto es meterse hasta la cocina. Bueno, en este caso hasta la parrilla, ¿no? Wow, mucho gusto. Estamos con Chus. Chus es el jefe de cocina del restaurante Asador La Quinta. La Quinta. De Avilés. De Avilés. Y estamos en la parrilla, que estáis encendiéndola todavía ahora. ¿Cómo es el proceso de encendido? Bueno, el proceso de encendido lo voy a explicar aquí a Tino, que tenemos aquí, que es el maestro parrillero. Sí. Y entonces él os va explicando un poquitín cómo empieza la jornada. Lo que hacéis es atestar el fuego en la parte central. La parte central, y después él ya va repartiendo para los lados según vea la necesidad que tenga de carbón. Ajá, con carbón de encina, excelente. Estoy viendo chorizo normal, el criollo y morcilla de león. Morcilla de león, sí. Hecha a la parrilla. Es otra de las cosas que yo no sabía que se hacía a la parrilla. Sí. Tiene que ser un espectáculo esto, ¿no? Sí, sí, sí. La morcilla la ponemos en la parte de arriba para que vaya curándose un poquitín y después ya le metemos un poco con el golpe atrás en la brasa. Qué bueno. Y la verdad es un producto que sale bastante. Y ahora nos queda ver un poquito lo que es este restaurante Asador, que no nos lo podemos perder. Nos está esperando Begoña. Bueno, pues ya hemos visto cómo se enciende una parrilla, la parrilla del Asador La Quinta. La Quinta de Avilés. De Avilés. Sí, señor, que es el punto de referencia. Oye, por cierto, esto me han dicho que antes era un cine, ¿no? Sí, la verdad que lleva abierto desde los años 40. Desde los años 40. Y desde hace 3 años os metisteis en este fregado y habéis convertido un cine, luego multicines, lo habéis convertido en un restaurante impresionante. La verdad que sí, está muy bien. Oye, tenemos una sala principal, que es esta que estamos ahora situados, y luego tenéis abajo un espectáculo, que es un comedor... No privado, porque... No, privado. Sí, pero que bueno, ahí sí que en alguna ocasión sí que hacéis alguna celebración, ¿no? Entre semana. Hay bodas, algún bautizo, alguna comunión. Y una terraza, que vamos, eso ya... Despedidas de gente que se jubila. Qué bueno, sí señor. Estamos en el centro de Avilés, estamos súper localizados, con una oferta pues muy interesante. Pero de lunes a viernes también tenemos un menú especial, ¿verdad? Sí, bueno, el menú diario, que es hasta fin de existencias. Sí. Y consta de 3 primeros y 3 segundos. Sí. Oye, hoy, por ejemplo, si yo quisiera un menú, ¿qué tendríamos hoy de menú? Bueno, pues tendremos una menestra de cuchara, tendremos un arroz caldoso y después una ensalada mixta. Ajá. A escoger en 2 primeros. Estupendo. Y de segundo habrá 2 carnes y un pescado. Y un pescado, siempre. Bacalao a la quinta. Sí. Y de primero, y la carne sería o costillas guisadas o en cachopo. Oye, yo la verdad es que ya esa oferta me parece muy interesante, pero aquí lo que es un asador, hay que venir a comer una buena carne. Sí. Y si te dijera, oye, dime cuál es la especialidad, qué es lo que no me puedo perder de venir aquí. Las carnes rojas. Ese chuletón bien preparado. Luego tenemos que ir a verlo, que yo lo he visto al entrar, porque lo tenéis ahí en exposición. Es la joya de la corona, ¿no? Pues sí. Y tenemos unas buenas carnes rojas, pero también hay cositas de cerdo, ¿no? Porque yo he visto... También, ahí tienes un poco de todo. Y luego lo que me comentabas antes, tenéis el bacalao a la quinta en pescados, tenéis A, B y C, pero siempre con unos detalles y un... Sí, la verdad que sí. Sí. Tenemos la merluza y tenemos 5 recetas diferentes. Y tanto así como el cachopo de merluza sale muchísimo, la merluza rellena. Y luego me han dicho que el pulpo lo trabajáis también muy especial, ¿eh? Perfecto. Aquí tengo mucho chivato por ahí. Muy rico, muy rico. Que lo podéis hacer a la brasa. A la brasa. Sí. Y a la plancha. Y a la plancha.
Y a Feira, claro. Y a Feira, bueno, es que si falta... A Feira y a la plaza. Sí, porque vosotros también, aparte de este establecimiento, tenéis también establecimientos en Galicia, ¿no? Sí, entonces ahí os viene un poquito el tratamiento ese tan especial del pulpo. Claro, es que realmente ellos, mis jefes, son de Galicia, sí. Vienen todos de Galicia. Sí, y han traído la tradición. Más de 20 años llevan en Galicia. Claro. Vamos un poquito a ir viendo cómo podemos venir a disfrutar. De lunes a domingo, a partir de las 12 del mediodía. De lunes a jueves tenemos abierto solamente para comidas. Pero y las cenas a partir de las 7. Eso es, y a partir de las 7 de la tarde. Con lo cual tenemos una posibilidad de venir aquí a disfrutar. Que he visto, que dejamos aquí pendiente, que podemos venir a comer esas carnes rojas. Podemos venir a sentarnos aquí de guay, pero también podemos venir a picotear un poco, a tomar nuestra sidrina, nuestros vinos, nuestras cervezas. El Ribeiro, también está diciendo el Ribeiro. Sí, falta el Ribeiro aquí, también es un pecado, ¿no? Y luego un montón de cosas para picar, que sí. Tenemos de todo, carnes, pescados, claro. Picoteo en general. Tenemos el calamar de la ría, que también a la gente le gustó muchísimo, claro. Unas rabas de calamar. Vamos a ver esas carnes rojas, porque yo cuando he entrado aquí me he quedado un rato ahí mirando y tenemos un espectáculo aquí de muestrario, ¿no? Sí. Estos son cámaras, no, estos no son frigoríficos, son cámaras de maduración. Sí, porque no tiene el mismo tratamiento. No, porque en una cámara normal se te estropearía toda la carne. Claro. Y aquí está la carne madurando. Con la humedad controlada, con el frío... Claro, con las sales. Las sales, exactamente, para recoger toda la humedad. Esto que está blanquecido es un poquito de es protección, grasa. ¿No? Sí. Grasa de protección, grasa natural. Claro, después esto se limpia y ya se hace el corte. Y se hace el corte. Y luego yo veo que tenéis colgado aquí unos pedazos de chuleteros impresionantes. Esto es rubia gallega, premium. Rubia gallega. Esta de aquí, el chulucho. Sí, sí. Y sí, esto sí. Es buey. Y buey. O sea que el aquí... buey necesita mucha maduración, entonces. Ya, ya. Sí, porque es una carne muy, muy hecha, muy, sí. Bueno, necesita un tratamiento especial. Y luego en este otro lado veo, bueno, es que hoy estamos grabando en un viernes y estáis ya esperando que con venga... todo preparado para recibir el marisco. Para recibir el bogavante. El bogavante. Sí, porque ahí en la carta hemos visto que otra de las especialidades es un arroz caldoso. Sí, como avance. El arroz caldoso, que tenéis un menú muy, muy especial, ¿no?, con el arroz ese. Sí, es un menú cerrado, entonces el arroz solo lo hacemos en menú. Y va con una botella de vino, una entrada, dos postres, sí. Y está muy bien. Yo me voy a quedar dando un paseo por el restaurante Asador La Quinta de Avilés y seguimos con ustedes. Estamos en el centro de Avilés, estamos en la calle de la Fruta, en Pensión La Fruta. Estamos en la primera planta y ya está Victoria esperándonos porque la teníamos ya ahí a la espera. Victoria, más céntrico no podemos estar. Además, de verdad. Sí. ¿Estamos a cuánto? ¿A 15 metros del ayuntamiento? Sí, debemos a 15 metros o sí, un poco más, quizá. Poco más o menos. Estamos en el centro. A tres pasos del ayuntamiento. Y luego el que quiera venir en coche dice, lo quiero tener guardado, tenemos el parking también ahí. El parking del ayuntamiento. Y tenemos todo para pasear, para disfrutar, para vivir un poquito Avilés, ¿verdad? Sí, estás rodeado de restaurantes, de cafeterías, es una zona medieval de Avilés, una zona tan turística y tan bonita, al lado de la iglesia de los padres, al lado del Museo de Avilés, al lado del Nimeyo, cerquita de todo. Y al lado sobre todo de la estación de autobuses, que tú te quieres dirigir a cualquier población y tienes la estación de autobuses a tres minutos del alojamiento. Estupendo. Bueno, pues estamos en un alojamiento de toda la vida, que tienes 6 habitaciones, pero das un montón de plazas porque hay habitaciones muy grandes. Muy grandes, sí. De hasta 5 plazas para una familia. Sí, hay habitaciones que son habitaciones familiares. Todas las habitaciones tienen su baño privado, sí. Y después tienen su cocinita para, sí, bueno, para utilizarla. Claro. Tienen nevera, tienen un poco de servicio para que puedan hacer pues un desayuno, una cena, sí, lo que ellos vean conveniente. Yo entiendo que esto es... Vamos, un valor añadido importantísimo, sí. Porque yo vengo aquí, estamos un día que si hemos ido a la playa, hemos ido a pasear,
Venimos, oye, qué tarde se nos ha hecho, hemos comprado cualquier cosa, tenemos microondas, tenemos para hacer café. Sí, 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 sí. Tenemos de todo. Bueno, es un poco como casa abuelo y un poco como, en un momento dado, es una cosa familiar, como llegas y es un sitio muy, muy familiar. Sí, Yo la verdad es que el cliente que tengo en realidad son familias y después gente, mucha gente del Camino de Santiago, claro. Mucha gente que vienen del camino, vienen cansados y viene pues un poco a relajarse, se sientan aquí, se hacen su cafetín. Claro, están aquí tranquilamente y luego se van a la habitación. Sí, exacto. Tienen un sitio para estar un poco más. Oye, yo la verdad es que me encuentro comodísimo, con más céntrico imposible, pero también es una calle muy tranquila, con lo cual aquí viene y se descansa perfectamente. Sí, sí, con sí. Todos los servicios aquí, a mano, y bueno, y a venir a disfrutar de Avilés, a venir a disfrutar del entorno, ¿verdad? Sí. Yo creo que tenemos una muy buena razón para venir a la pensión La Fruta. Estamos en la calle de La Fruta, estamos cogiendo el lateral del ayuntamiento de Avilés, estamos a pie de piedra. La verdad que sí. Y es un sitio muy familiar, muy cómodo, muy familiar, sí. Donde la gente se encuentra muy a gusto. Yo la gente se sorprende por un edificio tan antiguo y la gente cuando viene aquí se sorprende y me dice, madre, estoy como en casa. Claro, de hecho, además un paisano cómodo ahí que llegó y tal, y me detrás de un cuadro me pone, vine aquí y encontré el verdadero sabor de Asturias. Claro, es decir, la verdad es que es así. Y luego otra cosa también muy importante, vienes a las 3 de la mañana y tienes ahí un cajetín que me da acceso a la llave. Exacto, sí, que sí. No tienes que estar pendiente. Sí, porque a veces la gente llega del aeropuerto, llega muy tarde, claro. Y entonces tú dejas las llaves en el cajetín y la persona pues... Sí, viene con su código. Sí, con su código, hace su acceso y ya está. Excelente. El cajetín se usa bastante. Sí, se usa. La verdad es que son ventajas. Yo creo que es una muy buena opción. Intentamos modernizarnos poco a poco. Bien. Yo llevo 23 años con alojamientos, pero ahora las cosas son diferentes. Que y tenemos que ir asimilando, que hay que adaptarse un poco pues a la tecnología, a los tiempos, a todo. Aquí también hay red wifi, que la he visto yo ahí apuntada. Que también hay wifi aquí. En toda la planta tenemos wifi, lo que es todo, absolutamente todo, hay wifi. Sí, sí, no hay ningún y problema con, y... para estar aquí con el ordenador, pasarme a la habitación, lo que sea. Bueno, Victoria, pues nada, nosotros vamos a continuar la ruta por Avilés. Síganos. Bueno, pues hemos pedido un lugar de referencia que sea aquí en Avilés, que nos hable un poquito de comida, de copas y demás. Nos han dicho todos, oye, hay que ir a ver al Plazas. Yo, ¿qué es el Plazas? ¿Qué es el Plazas, Miguel? Bueno, pues el Plazas nace como un espacio para dar cabida pues a muchas inquietudes. En su momento pues la idea era enfocarse a la noche, pues al ocio, y un poco pues hacía monólogos, conciertos y bueno, era un punto de encuentro para la gente, bueno, para la gente joven de entre 25 y 80. Y 80. Gente joven. Y bueno, eso ha ido derivando pues un poco precipitado por la pandemia, pues ha ido derivando pues hacia el enfoque más gasto, que por suerte somos capaces de hacer que conviva con el enfoque sí, anterior. Sí, porque esa era una ilusión que tenías y que estabas haciendo algo tímidamente por ahí, ¿no? Pero sí, ya, sí. En realidad a mí la gastronomía siempre me ha gustado. Yo creo que es mi gran pasión y mi debilidad. Claro. Me gusta, pero bueno, estábamos enfocados a la noche, al ocio, y bueno, pues estaba ahí aparcada esa idea de hacerlo, y bueno, pues ahora pues hemos tenido la suerte de poderlo hacer, que conviva en el mismo espacio. La verdad es que visto desde fuera parece una cosa, hay que venir aquí al Plaza. El Plaza, que estamos en la calle de Plaza del Carballedo, estamos muy céntricos, estamos en esta zona joven de Avilés, y que entras aquí, esto es un mundo. Tienes la zona de barra, pasas aquí, pasas a un comedor privado y empezamos a ver y conocer cosas. Cuéntanos pues un poco. Sí, pues es que esto tiene el encanto de estas calles del centro de Avilés, con ese sabor a tradición, y que tienen muchas de ellas finca hacia la parte de atrás. Las traseras de las casas, las calles de Galiana, de aquí del Parque del Carballedo,
Muchas de ellas tienen finca, incluso en Rivero, daban contra el Parque Ferrera, sí. Y esta terraza pues es un ejemplo de ello, ¿no? Pues de tener este patio interior, una pasada. Que encontró una finca y que bueno, porque son muy céntricos y es la suerte de tenerlo. Una pasada, allá. Sí, sí. Esto se convierte, bueno, es el restaurante y hay unas partes superiores en las cuales hay restaurante, comparte uh-huh. con el gastro, la parte gastronómica. Que es convertible, que aquí la gente viene a disfrutar de lunes a viernes, que no se nos olvide, de lunes a viernes de 12 a 5 de la tarde y de 8 de la tarde a 12 de la noche. Y luego si nos metemos en el fregado, pues empalmamos con de las 12 de la noche a lo que el cuerpo aguante. Eso es. Sí, bueno, pues eso, tenemos la suerte de lo que os decía antes de hacer que convivan las dos actividades, la gastronómica con la de ocio puro y duro. Y es cierto que las plantas de arriba pues están un poco destinadas a ello. A veces que conviven, pues se da la cena y luego pues la gente que está cenando pasa a tomarse sus copas y estar bailando, donde ha cenado previamente. Y bueno, pues ese es un poco el encanto y donde reside ahora mismo la magia de este sitio, ¿no? Y yo creo que es por lo que ahora mismo gusta tanto. Mucha sí, gente sí. Viene y hace su ocio entero aquí. Luego tiene una parte privada donde ahí hace celebraciones especiales, un poquito informales, de bandeja, ¿no? De sentado, un poquito de compartir esa experiencia, la experiencia gastronómica. ¿Una experiencia gastronómica? Con sí, en la tercera planta del local tenemos un espacio destinado a eventos privados, ¿no? Pues ahí te puedes hacer una jubilación, una despedida, un cumpleaños, unas bodas de oro, un poco lo que tú quieras. Estás ahí, reservas la sala, cenas y continúas la fiesta de la manera que tú quieras. Te traes un DJ con la música del bar, con la que tú traigas, y estás solo, reservas espacio para ti toda esa noche. Y ya que tiene mucho éxito porque, bueno, sí. La gente tiene muchas ganas de celebrar, tiene muchas ganas de festejar. Y de compartir. Sí, Yo creo que precisamente la pandemia lo que nos ha traído es eso, aprovechar los momentos, sí. Disfrutarlos y ese ya lo haremos, no, hay que hacerlo ahora, hay que vivir y disfrutar. Yo creo que sí. Es el momento. Yo me había quedado en que el lunes a jueves cortábamos a las 12 de la noche, pero es que en fines de semana cortamos a las 5 de la madrugada. Eso es. Por si acaso hay alguna duda, que en Avilés no hay movimiento, ¿no? Hay mucho movimiento. Oye, estamos en un gastrobar hablando ahora de gastronomía, ¿y qué es lo que no me puedo perder en este gastrobar? Bueno, pues es un poco complejo porque no te sabría destacar a lo mejor un solo plato que guste y que concita a lo mejor los parabienes de todo el mundo. Yo, a ver, por sencillo que parezca, a mí me gusta una ensalada de tomate de la huerta que tenemos con una ventresquina y unas alcachofas. Tiempo que empieza. Que es ahora, mágico. Sí. Y es mágico siendo un tomate, con lo cual sí, es bien un buen tomate bien preparado. Yo no lo conozco mejor, de hecho, no conozco un tomate que me guste más que el que hacemos aquí. Ahora, y bueno, empieza recién en estas fechas y para mí ese plato que yo recomiendo a cualquier mesa que llegue, mire, ¿qué come? Pues una ensalada de tomate. Hay una ensalada templada riquísima de pulpo y langostino y claro, champiñón confitado, unos fritos de piscín, gambas en tempura, carnes, hay un bacalao fantástico. Bueno, tenemos unas piezas y unos cortes de cerdo ibérico de Biota también que gustan mucho. No me quería olvidar de la torrija, la tarta de queso, que son caseras. Bueno, yo creo que, sí. Que tenemos unas cuantas cosas. Este es un sitio para venir, no a comer el menú del día, no a comer, es venir a compartir. Es sí. Decir, es una cocina divertida, decías tú, ¿no? Eso es, yo creo que sí, que se da un poco por cómo está construida la carta y cómo está estructurada. Yo creo que es una carta muy compartible, muy divertida, muy de venir con un grupo de amigos y probar muchas cosas, sí, de venir sí, con sí. La familia y o con tu pareja, pero siempre se presta mucho a compartir, que obviamente sí. Te puedes poner delante de un señor plato de carne y disfrutarla, sí. O compartir. O ir picoteando ahí. De todo un poco, eso es. Con una buena cerveza, con un buen vino, a disfrutar, ni más sin ni duda. Menos. Un entorno maravilloso. Y bueno, pues yo creo que unos profesionales que tienes ahí, que yo les he ido viendo a lo largo de este rato y la verdad sí, que funciona muy bien. Muy importante, sobre todo tener un buen equipo. Sí, tener un buen equipo y eso lo tenemos. Miguel, muchas gracias por enseñarnos este centro de ocio tan importante y que me ha llamado mucho la atención. Enhorabuena y señores, aquí si no vienen les ponemos falta. Pues antes de irnos a León nos hemos venido pues a conocer un poquito el mar, que no sabíamos cómo era el mar de Asturias. Y de Avilés, ¿a dónde tenemos que ir? Pues a Salinas. Y estamos en Salinas y hemos venido a buscar dónde
poder alojarnos y más cosas que ahora vamos a seguir hablando también. Hay un sitio que ha pasado de ser un sitio tradicional a un sitio novedoso, moderno. Lleváis 2 años ya funcionando. 2 añitos. Bueno, estamos en La Gaspara. La Gaspara está en la calle Príncipe de Asturias. Está súper, súper localizado, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Príncipe de Asturias, 53. Paralelo a la playa, bueno, llegada absoluta, y además si no pasan ustedes les va a llamar la atención la decoración, el frontal, está impresionante. Muchas gracias. Estamos ahora mismo en uno de los apartamentos. ¿Tienes habilitado en este momento 2 apartamentos? En este momento tenemos 2 habilitados. En la totalidad hay 3, lo que pasa es que uno está con una ocupación continua durante todo el año, entonces ahora disponemos de 2. Sí. ¿Qué plazas nos dan estos apartamentos? Pues este apartamento es el más grande, tenemos una cama matrimonial en la cual perfectamente pueden dormir 2 personas. Luego tenemos el sofá cama, el cual aconsejamos o para un adulto o 2 niños. Y luego aquí tenemos una cama supletoria. Anda, la tenéis ahí guardada. Está aquí escondidita. Qué bueno. Fácil de sacar, sí, de tal manera que bueno, ganamos otra plaza más al apartamento y ya se nos vuelve un apartamento familiar, bueno, en el cual poder pasar unos días junto a la playa y hacer un poco de surf, que es lo que se lleva aquí. Y luego tenemos el otro, una pizca más pequeño, que nos daría hasta 3 plazas. Eso es. Bueno, estamos en estos apartamentos completamente acondicionados y que además son apartamentos que no tienen ni 2 años de edad. Están recientes, sí. Pero que están impecables y están diciendo, venid, por favor, venid a disfrutar de Salinas. Tú también tienes una oferta muy interesante, porque esta es la parte del alojamiento, pero aquí abajo has montado una estructura de gastrobar, ¿no? Sí, eso es. Antiguamente era restaurante al uso. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, cuando nos metimos mi mujer y yo en el proyecto, la idea era dar a Salinas una visión un poco distinta. Buscando una hostelería más tipo gastrobar y más divertida, entonces fusionamos un poco lo que es la comida más moderna con lo que viene a ser los tradicionales de la cocina asturiana. Pero que luego al final tú estás ofreciendo producto asturiano, pues con el que quiera, pues con versiones novedosas y otras tradicionales, porque yo he estado ojeando un poquito lo que tienen y tienes los cachopos, tienes un cachopo que además lo mencionas con nombre de la empresa, la casa, sí, de La Gaspara. De La Gaspara, que es con la carne, pero con la cecina de león, el queso de cabra, la cebolla caramelizada, que solamente de pensarlo, según lo estoy diciendo, ya me está dando la cabeza, ¿no? Y luego tienes también esa cocina tradicional, pero con la versión, ese pitu, ¿cómo lo presentas? Sí, el pitu de calella, al final, soy una persona que me aburro comiendo, entonces, aunque me gusta comer, llega un momento que aburre, entonces, sí. No, huyendo un poco del plato tradicional, de sentarte y una comida súper pesada con tus patatonas y tal, sí, hemos decidido meterlo en un formato de taco, de tal manera que sea más muy divertido. Moderno, ¿no? Sí, más divertido, más para compartir, más de picoteo y al final que puedas estar tomándote perfectamente un buen proyecto picudo, por ejemplo, acompañado de un pito de calella en barra, sin falta de sentarte y hacer una comida al uso. Tenemos luego también unos pulpos y trabajas mucho lo que es la parrilla, esa parrilla en ese horno tan súper especial, sí, que da no solamente cocina, sino que le da ese retoque de ese sabor, ese aroma. Sí, la verdad es que el Josper abre muchas posibilidades. De primeras, cuando abrimos, incluso lo hemos llegado a utilizar para arroces. Entonces, yo lo he visto para muchas cosas. O sea, arroces es una de las que más me ha sorprendido. Sí. Y dices, coño, eso es un horno. ¿Cómo? Sí, el famoso socarrat, por tanto dicen. Es la única forma punto. Lo que pasa es que es verdad que nosotros en temporada de invierno sí que solemos tener arroz, en temporada de verano lo tenemos que quitar por tamaño y por volumen. Claro. Entonces, al final, la forma de disfrutarlo es venir en invierno. O sea, luego tienes una cosa súper interesante, porque normalmente es lo que la tradición es en los menús del día, no sé qué, pero tú, vosotros lo llamáis de otra forma, ¿no? Otro, le deis el toque, el menú de recomendación, ¿o cómo lo llamáis? Sí, una sugerencia del día. Sugerencia del día. Al final es salirnos un poco de ese menú, de eso que te comentaba, de sentarte constantemente a comer y a empacharte, sí, y bueno, dar un poco la opción, sí, de forma más económica, presentando
tanto platos propios de la carta en pequeña sí. dosis, como bueno, platos más novedosos. Hoy, por ejemplo, a día de hoy de nuestra jefa de cocina es italiana, entonces bueno, hay que aprovecharla. Entonces estamos tirando mucho de pasta y hoy, por ejemplo, pues tocaron canelón, ¿sabes? Dentro del plato, que no lo solemos tener habitualmente en carta, sí, pero hay que aprovecharlo. Pero hay que aprovecharlo. A mí me sugieres hoy canelones y aunque la pasta no es mi fuerte, pero yo lo tengo que probar. Y luego siempre hay un pescado, siempre estéis un poquito a la cocina en el mercado, ¿no? Sí, a ver, intentamos sobre todo de cara en las temporadas altas. Sabes que nada te merma, pero bueno, siempre en temporada baja también nos gusta jugar. Entonces, al final, nosotros hacemos compra diaria debido a todas las demoliciones que hicimos de almacenes y de tal, no tenemos, entonces jugamos mucho al fresco. Entonces, ahí no hay pérdida, entonces ¿no? Claro, ahí vas directamente y te vas a comprar pues el mejor producto que encuentras en el mercado en ese momento para ofrecer fuera de carta. Hoy, por ejemplo, como te comentaba antes, abajo en el restaurante, que luego no sé si os pasaréis, sí, pues hoy, por ejemplo, decidimos comprar percebe de Cabo Peñas, que estaba rulada, y dices, bueno, pues hay que aprovecharla. Qué bueno. Entonces, es decir, llego allí, sé más o menos lo que tenéis, pero luego sé que hay cosas. Siempre hay algo especial, sí, en el cual podemos tirar. Eso es. Una terraza inmensa para venir a disfrutar de una buena copa, una buena cerveza, un buen café. Y a disfrutar también, ¿no? Eso es. Un montón de plazas ahí de él. A ver, es lo bueno, el habernos hecho de toda la parte trasera, que la verdad es que estaba en ruina, y haberlo tirado, nos ha abierto una terraza bastante grande, en la cual ahora mismo tenemos 28 mesas. Ya está bien. Por lo que hemos tenido que poner una pequeña barra de apoyo, sí, en la cual, pues nada, la tenemos destinada a copa, cerveza y vino. Qué bueno. Y al sol, porque gracias a Dios es una zona que nos da el sol, además está muy protegida por los edificios colindantes. Claro. Y esos vientos, eso... Sí, nos va a mainar, nos suenan al mar, la verdad. Bueno, pues esto es un resumen del que ustedes tienen que venir aquí y disfrutar, como estamos disfrutando nosotros, la Gaspara. Estamos en la calle Príncipe de Asturias, número 53 de Salinas. Estamos a tiro de piedra de Avilés. Y la playa, pues nada, casi desde aquí se ve ya ahí. Sí, es más, la tenemos a escasos 50 metros, sí. O sea que se puede ir perfectamente caminando y en chanclas. Sí, señor. Pues aquí tenemos a Pablo, ya saben, si vienen por aquí hay que preguntar por Pablo, que nos va a llevar de la mano.